El doctor Ramón Nogueira nos informa acerca de la preinscripción a las carreras de Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico y Tecnicatura Superior en Trabajo Social y cuáles son los requisitos para inscribirse. Quería informarle de Salud y Acción Social que se vienen realizando gestiones desde hace tiempo con respecto a la importancia de la capacitación como herramienta de trabajo importante para la inserción laboral. Estamos trabajando desde hace varios meses con respecto a ver la posibilidad de traer capacitaciones para nuestra localidad. Es así que con el señor Intendente sobre todo y con nuestra Secretaria de Gobierno Lorena Otermi hemos estado manteniendo reuniones en diferentes lugares con diferentes instituciones educativas a nivel provincial, instituciones educativas a nivel nacional y también con universidades, universidades nacionales y universidades privadas. Después de mucha gestión, después de mucho tiempo de seguir en el camino este de la gestión, se ha consolidado una reunión con autoridad del Instituto Superior de Timoteo Ruiz Díaz el día martes pasado, que tuvieron una audiencia con el señor Intendente y nuestra Secretaria de Gobierno Lorena Otermi, y bueno, que abrió nuevas expectativas con respecto a la posibilidad de traer carreras a Maipú. Entre ellas abrimos espacio de diálogos y formalizamos una preinscripción para el desarrollo de la carrera de licenciatura en enfermería, la carrera de Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico y la carrera de Tecnicatura Superior en Trabajo Social. Estas tres carreras abrimos la preinscripción. En la preinscripción podrán concurrir en Acción Social de lunes a viernes de 8 a 12 para averiguar todos los requisitos que son necesarios para realizar la preinscripción, entre ellos, entre los que yo en este momento me acuerdo, el DNI, fotocopia del DNI, fotocopia del título secundario autentificado, y seguramente la planificación a desarrollar de las formas de cursada. Seguramente, por ejemplo, en la licenciatura se va a combinar el espacio de aula virtual con también clases presenciales. Esta modalidad de cursada se va a realizar en la licenciatura de enfermería. Para eso hay que concurrir a Acción Social para que le den todos los requisitos. Seguramente la cursada presencial va a tener una modalidad menos importante que el espacio requerido para el curso virtual, pero solamente como formalidad y manera de facilitar la educación a distancia como normalmente se hace. Después el acompañante terapéutico también va a tener una modalidad seguramente de una con una modalidad presencial una vez por semana. Seguramente se verá la posibilidad de acomodar la forma de que sea la cursada para que sea compatible con que la gente pueda seguir desarrollando su trabajo normalmente. Y bueno, esperamos que toda la gente interesada en licenciatura de enfermería, en desarrollar la carrera de Tecnicatura Superior en Trabajo Social y la carrera de acompañante terapéutico concurran a los esperamos en Acción Social para que tengamos la preinscripción y podamos, de acuerdo a un espacio que se abre nuevo, que sería ver la posibilidad de demanda que hay en nuestro municipio, e ir evaluando y planificando en base a esto que se va articulando día a día. Los esperamos en Acción Social para la inscripción hasta siempre.